Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy voy a hablaros y voy a traeros el análisis de Fórmula 1 2020, más conocido como F1 2020, el juego, el simulador de Fórmula 1 del Gran Circo de Codemasters, que ya os hemos enseñado en un par de ocasiones en nuestro canal de YouTube y que ahora, después de jugar a la versión final, ya os podemos traer el análisis de ese título que sale, como recordaréis, el próximo 10 de julio para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Esta entrega, os quiero adelantar que es una de las más completas y de las más redondas de la saga F1, y Codemasters aquí ha exprimido al máximo esta generación de consolas y nos da nuevos modos de juego, nos da la mejor conducción que hemos tenido en un juego de Fórmula 1 hasta la fecha, y yo creo que a los amantes del Gran Circo y a los amantes del Sim Racing os va a encantar. Así que voy a comenzar ya a hablar de este F1 2020, que cuenta con una gran sensación de conducción, como acabo de decir, y con mecánicas jugables que buscan ofrecer el máximo parecido posible a la realidad, recreando con mimo todos los aspectos técnicos del coche, los circuitos, el asfalto y el clima, para que todo influya en el comportamiento de nuestro monoplaza. Con respecto al año pasado, además de pulir ciertos aspectos a la hora de controlar el vehículo, que es bastante más reactivo y que reacciona mucho mejor a las órdenes que ejecutamos desde el mando en cuestión o la combinación que tengáis de volante y pedales, en mi caso es un mando con algunas ayudas activadas. El control, como os digo, es súper preciso, nos encontramos con una conducción suave, reactiva, pulida, aún más que la entrega anterior en pequeños detalles, y a esta conducción evidentemente le afectan todo lo que ocurre en nuestro monoplaza, desde el desgaste de los neumáticos, que sigue mejorando año a año en su simulación con respecto a la realidad, como los factores meteorológicos, el peso de nuestro monoplaza, daños en los alerones. Pero más allá de todo eso, uno de los grandes cambios, o el gran cambio más evidente, es el modo que tenemos de gestionar el ERS, esa unidad que nos da un impulso de potencia extra a nuestro monoplaza, y que en esta ocasión durante la carrera consistirá en tan solo un modo especial de adelantamiento que podremos activar y desactivar con solo un botón, y que nos dará potencia extra para intentar adelantar a un piloto rival, o para defendernos de un adelantamiento del mismo, o para ganar un poco de velocidad, de potencia extra a la salida de las curvas. Creo que esta simplificación del ERS es un acierto positivo, porque el año pasado era muy lioso, había pilotos muy hábiles que eran capaces de cambiar los diferentes mapas o modos del ERS al vuelo, pero era un tanto complicado mantenerlo activo y jugar bien con él, y yo creo que es un acierto. Eso sí, tened en cuenta que este ERS se va gastando poco a poco a medida que lo vamos utilizando, y que se recarga en las frenadas o cuando no aceleramos de forma muy brusca con el motor, por lo que gestionar muy bien cuándo y cómo lo utilizamos va a ser definitorio a la hora de la carrera, de poder arañar un puesto, de poder arañar unos milisegundos, unas décimas, vuelta a vuelta. Otra de las novedades dentro de la pista es que ahora tendremos un nuevo modo casual para jugadores novatos o para jugadores que quieran una experiencia mucho más arcade. Este modo casual va un paso más allá de todas las ayudas que el juego tiene y que podemos activar y desactivar a nuestra conveniencia, y nos ofrece una experiencia, como digo, mucho más arcade, mucho más sencilla, con menos penalizaciones, con el trazado activado en todo momento, con todas las ayudas activadas en todo momento, y creo que es un buen añadido para los jugadores más casual que quieran entrar en un simulador o en un juego de Fórmula 1, o incluso para los más pequeños de la casa que quieran dar sus primeros pasos con F1 2020. Si jugáis a otros juegos de carreras, desde luego este modo casual se os va a quedar muy 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 pequeño, muy 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 básico para vosotros, así que id por otros derroteros y configurad el modo normal de toda la vida que ha tenido F1 2020, que sigue ahí con todas las ayudas para activar y desactivar según queramos. Otro apartado que hay que mencionar son los dos nuevos circuitos que llegan a F1 2020, y yo a nivel personal me quedo con el de Zandvoort de Holanda, porque me parece un circuito divertidísimo, complicado, rápido, y a mí me ha gustado y pasa a ser uno de los circuitos de los trazados favoritos, al menos para mí, para jugar en este F1 2020. El otro circuito nuevo es el de Vietnam, el de Hanoi Street, que es un circuito también bastante rápido, con un par de rectas enormes, increíbles. A mí me ha gustado un poquito menos, pero también me parece muy divertido y creo que vosotros vais a disfrutar de ambos mucho. Voy a pasar ya a hablaros de los modos de juego y voy a centrarme sobre todo en este videoanálisis en mi equipo, que es el nuevo modo
que llega este año y que nos permite gestionar una nueva escudería, nuestra propia escudería, desde cero. Al principio tendremos que escoger el aspecto del coche, el aspecto de nuestro mono, los colores, el logotipo, y después de todo esto tendremos que escoger entre los cuatro fabricantes de motor para elegir si nuestro coche llevará Ferrari, Mercedes, Honda o Renault. Además, también tendremos que escoger a nuestro compañero de equipo, ya que seremos tanto los gestores como el primer piloto de esta escudería. Evidentemente, tanto para escoger el fabricante del motor como para escoger el piloto, tendremos un presupuesto que tendremos que ir vigilando tanto en el inicio del juego, o de este modo del juego mejor dicho, como durante toda la temporada. Una vez acabamos de hacer todo esto, presentamos nuestro coche, damos una rueda de prensa en la que respondemos a ciertas preguntas y a partir de ahí tenemos una gestión total, podemos invertir en mejorar diferentes secciones, la sección de aerodinámica, la sección de resistencia, un simulador para que nuestro segundo piloto mejore su habilidad y un montón de cosas. También podemos gestionar evidentemente el árbol de I+D para desarrollar nuestro coche. Y a medida que avanzan las temporadas, también tenemos que ir renovando el contrato de nuestro piloto, acceder a nuevos patrocinadores e incluso vemos cómo nos afectan la reglamentación de los años posteriores en el desarrollo de nuestro vehículo cuando avanzamos de temporadas. En líneas generales, he quedado muy contento con mi equipo. Me ha encantado crear mi propia escudería, gestionarla. También quiero aclarar que no esperéis que dentro del modo Mi Carrera haya como una especie de subjuego de manager. Nos da opciones para manejar nuestro equipo, nos da opciones para evolucionar nuestra escudería, pero tampoco os esperéis algo centrado mucho en una simulación de gestión, porque no es así. De hecho, creo que para asentar las bases de este modo juego, el punto al que ha llegado Codemasters está muy pero que muy bien, y yo creo que pueden ampliarlo durante las próximas entregas de la saga para ofrecernos algo mucho más completo y mucho más genuino. Pero de momento yo al menos estoy bastante satisfecho con esta primera interacción, con este primer modo Mi Equipo. Además de este modo Mi Equipo, también tenemos los típicos modos Mi Carrera, Grand Prix, campeonatos en los que podremos correr con F1s actuales, con Fórmula 2 o incluso con monoplazas clásicos para enfrentarnos a ciertas carreras, a ciertos campeonatos o incluso a desafíos típicos como contrarreloj o persecución en los que podremos controlar coches clásicos. Otro punto que quiero destacar es que además de los modos multijugador que se incluyen este año, también tenemos en nuestra consola un modo local con pantalla partida en el que podremos jugar a F1 2020 con nuestro amigo, con nuestra novia, con nuestro novio, con quien sea, al lado en el sofá, pantalla partida, clásico. Esto es algo que siempre me encanta que incluyan los juegos, porque creo que el modo local se está perdiendo un poco y Codemasters, tanto en F1 2020 como en el futuro Grid 5, lo está incluyendo en sus juegos de conducción y me parece todo un acierto. En el apartado técnico, este F1 2020 luce fenomenal y recrea los coches al milímetro, contando con un aspecto y fidelidad excelentes. En el apartado gráfico parece que la saga ya ha llegado a su techo en esta generación y las diferencias con respecto al año pasado las encontramos en pequeños detalles, como mejoras en los nuevos efectos de iluminación, un interior de los coches más definido, mejoras a la hora de presentar el aspecto del asfalto y de la parte exterior del circuito, y una lluvia que cada año mejore, que puede ser probablemente la mejor lluvia que vamos a ver nunca en un videojuego. También se han realizado retoques en la interfaz de la carrera, y algo que me ha gustado particularmente es que en la parte izquierda, además de ver nuestra posición y la de los rivales, también vemos el tiempo que les sacamos a nuestros rivales que van por detrás o que nos sacan los que van por delante, sin tener que andar pidiendo cada poco por radio que nos informen de la diferencia de la distancia entre unos u otros. Me parece que es todo un acierto. En este caso, nosotros hemos jugado a F1 2020, en esta ocasión, en una Xbox One X, pudiendo disfrutar del juego a 4K y 60 fps sin ningún tipo de problemas. De hecho, este gameplay lo estáis viendo a 1080p y 60 fps por la capturadora, porque no pudimos capturar a 4K y 60 fps con nuestra capturadora, pero que sepáis que en Xbox One X el juego corre a 4K y 60 fps. Además, también ya habéis visto que hemos subido otros gameplays comentados al canal de F1 2020 en los que hemos jugado en PC con una Nvidia GeForce RTX 2070 Super, un procesador Intel Core i7 7700K, 16 GB de RAM, SSD y Windows 10, ahí también a 4K y 60 fps sin ningún tipo de problema y sin fallos, sin bajones, ni nada de nada. Está muy pero que muy pulido este F1 2020. Además, para los amantes del sonido, el trabajo de Codemasters vuelve a ser una auténtica locura, llevando al videojuego todos los detalles sonoros de todos los coches, siendo fácilmente identificables los sonidos de los motores de cada fabricante, las cajas de cambios y todo lo que os podéis imaginar. El trabajo de Codemasters aquí es una auténtica locura. Para ir cerrando, F1 2020 es el mejor juego de Fórmula 1 que hemos podido disfrutar, o por lo menos el que yo he podido disfrutar hasta la fecha.
tanto por sensaciones con el manejo del coche como por su nuevo modo Mi Equipo, que cuenta con unos buenos cimientos para ampliarse en el futuro y que creo que va a encantar a todos los aficionados de la Fórmula 1 del Gran Circo. No tener que volvernos locos con el RS a mí me parece un acierto con esta fórmula simplificada, y los nuevos circuitos, en especial el de Holanda, son divertidísimos y las sensaciones de diversión y emoción que nos deja el título de Codemasters carrera tras carrera son tremendas. Y creemos que Codemasters ha encontrado la fórmula perfecta año a año para desarrollar el mejor simulador de Fórmula 1 posible. Año a año se mejoran, ya llevan una racha muy pero que muy buena con la saga F1. Espero que os haya gustado este vídeo, amigos de Vandal. Si es así, dadle a like, suscribíos a nuestro canal si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, amigos, a jugar sin parar. ¡Feliz verano! Un saludo a todos. ¡Chao, chao!